Nuevos audios de la conversación entre el ministro Fernández Díaz y el director de la agencia antifraude catalana. En esa grabación que da a conocer el diario Público, ambos muestran su interés porque se filtra a la prensa la presunta cuenta suiza del exalcalde de Barcelona. Xavier Trias ha contado hoy que pidió al ministro que se disculpara, pero nunca lo hizo. Fernández Díaz no piensa dimitir por hacer su trabajo. Si se reúne el magistrado para luchar contra el fraude y la corrupción, y se reúne con el ministro de Interior, se supone que no van a hablar de fútbol ni de toros. De toros no, pero sí de cómo darle una estocada a un viejo amigo. Yo te aseguro que no debe saber nada, porque quien me lo dice a mí no es una persona llegada a él. La presunta cuenta de Trias en el extranjero dejó de ser un secreto días después de esta charla con símiles taurinos. ¿Y si eso saliera, tú qué opinas de eso? Yo, ministro, soy partidario de asestar el golpe cuando el golpe vaya a acabar con el animal. Darle los rejonazos y clavarle las picas no le mata. Pues claro, luego ya no le voy a poder sacar nada que sea más gordo que tener 12 millones sin declarar en el extranjero, o 13. Me acuerdo que eso solo es descubrir un homicidio. Me trata como si fuera un toro, vamos, una cosa curiosa. El exalcalde de Barcelona revela que le ofreció el indulto a Díaz sin éxito. Com a catòlic no puc suportar la tensió de la nostra relació. I jo, que també sóc catòlic, jo li vaig dir, pues és molt fàcil, perquè si tu ets catòlic, jo també, si demanes perdó, pues com a bon catòlic, t'hauré de donar el perdó. Para el PP, los que sí que han perdonado al ministro son los españoles. Yo creo que él ha dado todas las explicaciones que tenía que dar y desde luego los catalanes les parece que se lo han revalidado. El Congreso ha rechazado la comparecencia del titular de Interior. Podemos había pedido esa comparecencia, como decimos en el Congreso, para dar explicaciones sobre esas grabaciones, pero María Llaparra, Diputación Permanente, lo ha tirado para atrás, no irá. Sí, la mesa de la Diputación Permanente, compuesta por Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, de manera unánime han rechazado esa petición de comparecencia de Podemos. El argumento, que ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dictaminó que con las Cortes disueltas no se pueden aprobar comparecencias de miembros del Gobierno.